Bueno, el partido fue un partido de mucho balón en el aire, directo, donde no se pudo jugar mucho. Donde eh, el que aprovechase esa segunda pelota o los detalles de esa segunda pelota iba a encontrar el gol, el Alavés lo hizo. Nosotros, cuando en el primer tiempo tuvimos dos chances claras, no, no lo pudimos meter. Y el partido se define por eso, por una segunda pelota que encontró el atacante del Alavés y ya no te da tiempo después a reaccionar. Eh, el vestuario, evidentemente, triste, decepcionado. Cuando sucede una derrota, eh, duele. Así que hay que imaginar, seguir ganando, aprender de lo que sucedió hoy y pensar, imaginar el futuro. Bueno, es una decepción, sí. Teníamos mucha ilusión puesta en la, en la competición, llegar a la final. El partido de hoy fue un partido muy incómodo, donde no había posibilidades de jugar. Nos obligaba a un juego directo donde el rival se sintió tal vez más cómodo eh, y así vino el gol que decanta el partido a su favor. Eh, nosotros, como te digo, las que tuvimos no la pudimos meter, eh, incluido en la jugada final, pero bueno, a seguir. Sí, una jugada de segunda pelota, saltamos dos futbolistas, creo, al balón, pasa, la encuentra, atraviesa toda nuestra defensa simplemente con el movimiento y bueno, eh, sí. Los errores en un partido tan cerrado se pagan. Era eh, claro de que un detalle iba a definir el partido, eh, jugado muy intensamente y nada que reprochar. Seguir imaginando victorias. Eh, se nos trunca la ilusión de llegar a una final, pero la competición sigue. Somos un equipo joven, así que hoy vivimos la cara amarga de la, del fútbol, la derrota y habrá que aprender, apretar los dientes y seguir. Nada que reprochar a mi futbolista, lo hemos entregado todo. El de hoy fue un partido incómodo, reaccionamos después con poco tiempo, nos fuimos encima, tuvimos una ocasión que pudimos haber metido eh, y bueno, aprenderemos también de, de esta derrota y de este momento. El Alavés juega un fútbol así, directo, con sus atacantes, encontrando balón detenido, provocando faltas. Creo que prevaleció ese juego al nuestro y eso nos obligó a defendernos más de la cuenta y a hacer muy pocas posesiones en ataque eh, creo que la pelota circuló por el aire eh, provocada por nuestro rival y ahí eh, nosotros no tenemos la, me la mejor versión de nosotros en la pelota contra el piso cuando la tuvimos en la primera parte generamos ataque en la segunda desgraciadamente el error nos deja sin reacción eh, pero bueno a seguir gracias por el apoyo de siempre por la ilusión por creer en el equipo el equipo siempre se entrega, los hace sentir orgullosos en el campo. Agradecerles el apoyo constante desde hoy, hacia atrás, hacia adelante. Eh, nuestros aficionados siempre dan muestras de estar con el equipo. Así que muchas gracias y esperemos otorgarles satisfacción en el futuro.